Bienvenidos a la procesión de la Virgen Niña o de la Natividad del Templo Histórico de San Francisco. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión y nos apoyan con un like. Muchísimas gracias a quienes nos siguen acompañando después de haber estado en la parroquia Divina Providencia, ahora pues llevándoles el reporte desde el Templo Histórico de San Francisco, donde pues se lleva a cabo esta procesión festiva en honor a la Natividad de Nuestra Señora. Gracias por ese apoyo en cada transmisión y cobertura. Que el Señor les bendiga. Gracias por ese generoso like. Hoy vemos a la Virgen Niña en una canasta de flores bellamente ornamentada. Esta hermosa imagen de la Divina Infantita, como también se le es conocida a esta imagen de Nuestra Señora. Thank you.
de fiesta es el que se vive acá en el Templo Histórico de San Francisco, en esta procesión, pues que ha salido a la plazoleta donde la Virgen Niña bendice a Guatemala y el mundo. Muchísimas gracias a quienes nos siguen acompañando con un like generoso en esta transmisión. Ayúdenos a viralizar la cobertura de esta procesión festiva en medio de tanto dolor de María Santísima con las imágenes de dolorosas. Hoy tenemos esta procesión alegre, esta procesión de la Natividad, como decía el Padre de la Merced, pues para muchos el cumpleaños de la Santísima Virgen. Hoy pues celebra así el Templo de San Francisco con ese amor a María Santísima. Gracias a quienes participan de esta transmisión y nos apoyan compartiendo y dejando su like.
imagen que representa la infancia de nuestra Madre Santísima, recibamos la bendición de la Virgen de la Natividad, que bendice a Guatemala y el mundo. Santísima, bendiga a todo aquel que necesita de paz, de alegría, de bienestar. Gracias, Madre Santísima, por permitirnos estar acompañándote en esta procesión de tu alegre nacimiento. Bendícenos a todos, tú sabes cuánto necesitamos de tu Hijo Jesús. Así que, Madre Santísima, derrama tu bendición sobre todos nosotros. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen acompañando y que nos dejan su generoso like. También gracias a quienes hacen posible las transmisiones y coberturas. Ya ven que hoy he estado de un lado a otro, de arriba a abajo. Gracias a su ayuda económica se puede realizar esta labor. Gracias a eso que generosamente las personas donan para llevar la fe, la devoción y la tradición de nuestra iglesia. Puede compartir, puede dejar su like
o si no, le aparece ahí una flechita. En esa flechita es donde puede compartir. Gracias a quienes siguen conectados a esta transmisión en vivo del cortejo procesional de Nuestra Señora de la Natividad del Templo de San Francisco. Muchísimas gracias a quienes nos siguen apoyando con un like y ayudando a compartir esta transmisión.
gracias a quienes siguen conectados a Periodismo Católico. Muchísimas gracias a quienes nos apoyan con un like. Ese like que nos ayuda a llevar bendición a más hogares, a más personas, a más familias, especialmente a quienes no pueden estar aquí presentes por alguna u otra razón.
Aquí se está en el sexto de esta palabra. Te ofrezco este día, alma, vida, corazón. Mira mi compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga a tu espalda. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Que mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Diga a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sobre cada uno de ustedes, familia, todos, nuestra Madre Santísima, les acompañe siempre. Amén. Una verdadera agradecimiento por parte de la familia de la Inmaculada Concepción, que parece que son mis padres. Gracias, Padre Lara, Padre Martín. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, con permiso y bendiciones. Con permiso, buenas noches y hasta la próxima.